El poderío militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo. Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica. Debemos mantener el control atómico. Las banderas de la libertad ondean por el mundo. Sin embargo, esta superioridad duraría poco, ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio. Mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la Unión Soviética, los ingenieros rusos descubrieron el U-99, una fuente de energía potente e inaudita. Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia. Borisov, el director de proyecto, funda un centro de investigación en la isla, Katorga 12. Gracias a su revolucionaria investigación, recibe la orden de Lenin. Al suceder a Stalin, Nikita Khrushchev acelera el programa y presiona a Borisov para que den comienzo los experimentos sobre el terreno. Pero el E-99 no solo da una energía inimaginable, sino que es increíblemente volátil. No hubo supervivientes del desastre. Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa. 2010. La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona. Por temor a otro Chernóbil y receloso del silencio de Moscú, el Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre Katorga 12.
repito, nos han dado. Aquí Titán 1. ¿Cuál es su estado, capitán? ¡Nos han dado! El helicóptero ha caído y estamos dispersos. Aún no sé cuántos muertos. ¡Corto! Según el satélite, están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, capitán. Vamos a por ustedes. Entendido. Equipo Spartan, si me reciben, sintonicen el comunicador a frecuencia 3. Vayan al punto de encuentro. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Katorga 12 se ha reducido enormemente. Se rumorea que el Dr. Marison podría convertirse en el nuevo director. Pero dudo que... El 99 es un elemento valioso que solo se encuentra en Katorga 12. Aquí se extrae a una profundidad de más de un kilómetro. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Katorga 12 se ha reducido enormemente. Se rumorea que el Dr. Barisov podría convertirse en el nuevo director, pero dudo que Moscú tenga mucha confianza en él. Ojalá el Dr. Dimitchev no hubiese muerto en el incendio. Servir en Katorga 12. Hemos trasladado a su familia. Debemos
mantenernos unidos por la madre Rusia. Cuando termine la construcción, la torre albergará el reactor Barisov. Este potente dispositivo generará una singularidad. Un horizonte de sucesos que dará a la Unión Soviética una fuente de energía ilimitada, limpia y segura. Los edificios de procesado son el lugar en el que se purifica y enriquece el mineral de E99. La seguridad es muy elevada para proteger a los civiles de la posible radioactividad. El ferrocarril mueve gran cantidad de suministros y materiales de investigación a través de la isla. También es el principal medio de transporte del mineral de E99. Los laboratorios de investigación son donde se llevan a cabo las investigaciones científicas sobre los usos del E99. Algunas de las áreas de estudio son desarrollo de armas, regeneración de cultivos, investigación médica e investigación cronológica. Si por algún milagro están vivos y oyen esto, acudan a toda prisa a la base de la torre de radio que pasamos antes de ser derribados. El equipo de rescate nos recogerá ahí, en marcha. Thank you.
sé cuánto tiempo me queda, así que seré rápido. La singularidad explotó hace unas 2 horas, matando a cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. Está convirtiendo a la gente en monstruos violentos que se alimentan de carne humana. Tengo que salir de aquí antes de que me encuentren. Titán 1, respondan. ¡Joder! ¡Que alguien responda! Responded y decidme que todo parece un poco raro, porque estoy empezando a acojonarme. Voy a volverme loco. Lo sé, joder. Venga, vamos. Mira hacia adelante. Sigue las órdenes. Avanza hacia la torre de radio. Encuentra esta grabación. Por favor, nuestros hijos están escondidos en una habitación, al final de las escaleras. Tienen poca comida y agua y no resistirán mucho más. Por favor, tienen mucho miedo.
Titán 1, si me recibe, estoy en lo que parece ser una escuela y hay un tío que... ¡Me cago en...! Todos están gritando.
Dimitchev nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E99 muta la carne. ¿Cómo pueden exponer a eso a nuestros chicos? Nuestro buen amigo el Dr. E99. Es nuestra respuesta a la amenaza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica, una potente arma que han usado sobre dos grandes ciudades. Pero gracias a un descubrimiento reciente, nosotros controlamos algo mucho más potente, la potencia del E99. El E99 es un elemento raro que solo se encuentra en Katorga 12 y a gran profundidad. Se construyó una base en esta isla para estudiarlo. Nuestros científicos creen que llegará el día en que puedan usar el E99 para lograr cosas increíbles, como usarlo sobre tierras baldías y volverlas productivas de nuevo, o sobre un enfermo, convirtiéndolo en un supersoldado. Incluso confían en hacer retroceder el reloj interno de los ancianos y volverlos jóvenes de nuevo. El poder del E99 significa que ya no debemos temer el poder atómico americano. Las posibilidades del E99 parecen infinitas. ¿Quién sabe? Con su ayuda quizás seamos capaces de viajar en el tiempo muy pronto. Todos sus usos nos permitirán dormir tranquilos porque el E99 nos protegerá de los occidentales y convertirá a la Unión Soviética en una potencia segura y dominante.
mis amigos en la comida. Nos hacen sentarnos en mesas específicas y nos obligan a comer lo que nos ponen delante. No podemos cambiárselo a nadie. Tampoco tengo mucha hambre. Últimamente me duele bastante la barriga. Ha habido otro suceso mucho peor aún que el anterior. Ha sido demasiado para Borisov. Estamos cerrando el edificio y luego nos abriremos paso hasta la colina. Debemos abandonar Katorga 12 lo antes posible. ¡Estás vivo! ¡Pensé que harías muerto! ¡Ayúdame! ¡Cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntalos! ¡Fuego! Voy a abrir la puerta. Yo hacia la izquierda, tú a la derecha. ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! Joder, me alegro de verte, Renko. Si no hubieras venido, estaría muerto. Teníamos que haber contactado ayer con los de búsqueda y rescate. Vamos. ¿Qué coño era eso? Nunca he visto nada igual. ¿Es cosa de los rusos? Y si es así, ¿por qué? Quizá no presté atención, pero me parece que el informe de la misión no decía nada de un enorme pilar de energía disparado hacia el cielo.
Aquí Deathlin 4-1, ¿me recibe Titán 1? Titán 1, aquí Deathlin 4-1 en la frecuencia de guardia. Respondan, por favor. ¿Sigue en marcha el rescate? La gente se está reuniendo en la entrada del puerto. Se rumorea que no hay sitio para todos en los barcos de los guardias. Vamos a la torre de radio. Quizá podamos conseguir equipo allí si lo necesitamos. ¿Cómo puede equivocarse tanto la inteligencia? Este lugar no está abandonado. Algo no va bien. Al menos deberíamos poder escuchar los comentarios de Titán 1. Más vale que los equipos de búsqueda y rescate estén yendo ya hacia allí. Trabajos que se realizan en Katorga 12. Y es nuestra labor mantenernos a salvo. El doctor E99 volverá a ayudarnos hoy en nuestra charla sobre seguridad. Katorga 12 es un sitio estupendo para vivir. Hay muchos lugares divertidos para vosotros y vuestros amigos. Pero también hay peligros en la isla. Y si queréis ayudar a proteger Katorga 12, debéis prestar mucha atención y evitar estas zonas. Por ejemplo, hay muchos edificios y carreteras en construcción. Estos lugares son muy peligrosos para vosotros, los niños. Por supuesto, están los importantes experimentos que hacemos con E99. Es nuestro amigo, pero a veces hay que tener cuidado con él. Mirad al pequeño Iván y su perro. Es importante que se fijen las señales. ¡Ah! Parece que el perro de Iván se ha metido donde no debe. Sería una lástima que Iván se acercase demasiado a la planta de procesado. Así que no dejéis que os suceda algo así. Recordad que la seguridad es responsabilidad de todos en Katorga 12. Y por supuesto, está lo más importante de todo. Algo que nunca deberíamos olvidar. Todo esto es posible gracias a Nikolai Dimitchev. Vamos. El uniforme es un poco distinto de los que he visto antes. Es un soldado ruso, no hay duda. ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Vamos, ayúdame con este armario! Abre la puerta y cúbreme. ¡Aquí! ¡Despejado! Renko, flanco derecho, yo el izquierdo. ¡Vamos a por ellos!
¡Dame la mano! ¡Sígueme! Está cerrada. Defenderé la zona mientras averiguas cómo abrir la puerta. Ahí está la torre de radio. Contactemos con Titán 1 y salgamos de este sitio. ¡Sígueme! Mantente y más alerta. Serio que los anteriores. He visto las lecturas y me temo lo peor. No sé nada de Nadia. Funciona. Comprueba ese puesto de guardia. Puede que haya otro interruptor. Gente dice que muchos de los barcos de guardia se fueron vacíos. Nos han abandonado. Catorga 12 está perdida. Y parece que quieren que se olvide su error. Thank you.
De acuerdo, podemos avanzar. Vuelve a mi posición. Mierda, más bichos de esos. Coge ese fusil, tenemos que abrirnos paso. Bien hecho, avancemos. ¡Helicóptero! ¡Y no es de los nuestros! ¡Al suelo! La gente se ha enfrentado a los guardias. Muchos han muerto. Y casi todos los que quedan han huido al interior. Vamos. Debo encontrar a nadie. Por fin. Vaya, esto es como una tienda de antigüedades. Titán 1, aquí Devlin 4-1. ¿Me recibe? Titán 1, aquí Devlin 4-1. Estamos listos para el rescate. Todos los escuadrones alerta. Otra vez esos rusos. Repito, aquí Devlin 4-1. Estarán bloqueando las comunicaciones. Solo se oye hablar en ruso. ¿Pero algo funciona en esta isla? Claro que no. La zona lleva abandonada casi 50 años. Al menos eso se supone. ¿Quién es este? Mierda, estos tipos no parecen simpáticos. Vaya mierda de día que llevo. Recargando.
Capitán Renko. Es usted el Capitán Renko, ¿no es así? No se sorprenda, pone su nombre en el uniforme. El encantador individualismo americano. Bueno, tengo algunas preguntas para usted. Nombre, rango y número de serie. No vamos a darle más, Iván. Mire su libro sobre la Convención de Ginebra. Me deshice de ese libro inútil hace años. Ve. Somos oficiales del ejército de los Estados Unidos. Quiero hablar con alguien de nuestra embajada. Me temo que no va a ser posible por varias razones. ¡Nuestra embajada! ¡Ahora! Mucho mejor. ¿Por qué no ha envejecido un solo día en 50 años? Solo hay una explicación. El DMT, ¿dónde está? ¡Corre, Renko! ¡Ve hacia la puerta! ¡Sigue las puertas abiertas! ¡Corre, corre! ¡Derecha! Bien, baja las escaleras y a la derecha. ¡Corre y busca las puertas abiertas! ¡Más rápido! ¡Izquierda! ¡Los tienes justo detrás! ¡Rápido, escaleras abajo! Daniel Renko. ¡Oh, cielos! Estás aquí. Como dijo Mir 12. Seguro que tienes muchas preguntas, pero no tenemos tiempo. ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Private Boglom!